Hoy es un día especial para no solamente para los veteranos, sino para todo el pueblo argentino. En especial quiero agradecer al municipio que esta mañana, cuando se comunica con nuestro presidente de centro, me dice si se hacía el acto o no, que qué le parecía. Así que quiero agradecer antes que nada esa deferencia de nuestro municipio hacia nosotros para hacer esta elección. Y nosotros, por nuestro gran sentimiento, así nieve, honestamente, vamos a estar acá presentes. En nuestra sangre, nuestro corazón, marcado a fuego. Ya pasaron 34 años y hoy quienes teníamos algunas canas, pareciera mentira haber pasado tanto tiempo. Pasar desde 34 años después, el marco de nuestra historia, del sufrimiento de sus padres que no vieron volver a sus hijos, reflexionar sobre cuál es el sentido real de la guerra y es pensar realmente que si bien las islas valen la pena, creo que los esfuerzos diplomáticos siempre son un camino alternativo. Yo quiero felicitar a CEBEMA porque ellos se encargan de mantener esta memoria viva y hacen una tarea cotidiana, permanente, muchas veces esperando en la antesala de un despacho que lo pongamos en la agenda, y si el tema está permanentemente en la agenda, se lo deben a los muchachos de CEBEMA, que demuestran ser unos grandes compañeros de aquellos que quedaron muertos. Muchas gracias, muchachos. A las asociaciones gauchas que siempre acompañan estos momentos históricos, de tantas fechas históricas que son con alegría. Para mí esta es una fecha realmente. Pero bueno, es parte de la sopa de nuestra historia, la tenemos que llevar bien alta. Así que agradecerles a todos ustedes por estar aquí, mantener Malvinas de pie con un compromiso histórico de recuperarlas, el horizonte, el que nos dijo esto. Ese horizonte no se debe perder, esa dirección no se debe perder. Realmente es importante que, como en aquel momento nuestro pueblo salió a las calles abrazando la guerra sin tener un claro sentido de lo que significaba o de lo que podía pasar, una clara evaluación logística, bélica, de lo que podíamos someter a nuestros jóvenes. Hoy día creo que tener en claro que esa fuerza social se transforme en que cada uno de los gobiernos que vaya llegando al poder mantenga la bandera de Malvinas alta va a ser muy importante para obtener los objetivos de largo plazo. Y esos objetivos de largo plazo se sostienen con políticas continuas y permanentes. Y eso es lo que hace CEBEMA, eso es lo que hace con nosotros y nosotros tenemos que hacerlo hacia arriba. Muchas gracias a todos. El gran recuerdo del pueblo de San Rafael, a los cientos de chicos que quedaron allí, no olvidarlos nunca, las Malvinas son argentinas. Muchas gracias.